Buenas, soy Emilio García, director del periódico La Bañeza Hoy, y hoy es que flipo en colores y voy a hacer este... No estaba previsto sacar este vídeo de opinión. Anda que no se habrán inventado en La Bañeza cosas sobre mí. Seguro que habéis oído cualquier barrabasada. Y yo sé que una vez me sacaron una foto porque aparqué en una plaza de discapacitados, no sabían que era autista. Sé que hicieron un meme, sé que han dicho que violó niños, o sea, y sé que han dicho cosas, pero es que no me extraña. El nivel de inventiva de La Bañeza, el nivel de inventiva de noticias falsas, luego dicen que yo publico noticias falsas. A ver, llevo toda la mañana contrastando y confirmando una noticia, es que es para alucinar. El nivel, La Bañeza se inventa cosas, flipas. O sea, no te creas la mitad de lo que te cuenten, ni sobre mí ni sobre nadie. En La Bañeza Hoy es un periódico serio, que nos hayamos equivocado alguna vez, soy periodista, o sea, y tenemos criterio. Onda Cero, Europa FM y Bañeza somos periodistas. Otros, pues, se inventan cosas. Me pasó un amigo mío, periodista, por cierto, Matías Alonso, que le había llegado este comunicado de prensa de Vox. No sé si os pondré captura, pero os lo voy a leer. Dice: Vox, La Bañeza, ha evitado que el PSOE y Ciudadanos se hagan con la alcaldía. Nota de prensa firmada 18 de junio de 2023, textualmente. La concejal de Vox en el Ayuntamiento de La Bañeza, Laura Gallego Gaspar, ha evitado que el PSOE y Ciudadanos se junten y quiten la alcaldía al candidato del PP, Javier Carrera. Desde Vox, La Bañeza, se quiere señalar que Ciudadanos y el Partido Socialista han intentado rebatir la alcaldía al Partido Popular, queriendo hacer un pacto entre los cuatro partidos de la oposición y hasta ofreciendo la alcaldía a la portavoz de Vox, La Bañeza, Laura Gallego Gaspar. A ver, pues yo, como periodista, me han criticado. A ver, que puedo poner un accidente de tráfico porque la moto ha tenido un accidente y un golpe grave y intuyes que puede estar grave el conductor de la moto porque se ha pegado una hostia. Hay datos que no los puedes contrastar. Y hay alguna vez que metemos la pata, pues, y además, es lógico, todas las personas somos humanas y no tenemos... Yo no puedo preguntar ni a la Guardia Civil ni al técnico de emergencias a ver ¿Qué le pasa a ese que está caído ahí que le van a llevar en una ambulancia? Pero esto sí que he podido contrastarlo y enseguida, pues cuando he llegado... bueno, ayer me llegó el comunicado, pero hoy he decidido, pues, llamar, ponerme en contacto con el PSOE. Para contrastar esto, digo, oye, que me dice... que me ha pasado un comunicado en el que Vox dice que habéis hablado con ellos para ponerla a ella de alcaldesa y quitarle la alcaldía a Javier Carrera. Digo, ¿esto es cierto? Y me dice, la única reunión que ha tenido el PSOE ha sido en el Infanta Mercedes con Javier Carrera y Elena Baílez, en la cual nos manifiesta Carrera su intención de gobernar en minoría. Bastantes problemas hemos tenido nosotros a nivel interno para reorganizar el grupo, como para andar pensando en otro tipo de historias. Me contesta el PSOE. Sí, porque ya sabemos que ha dimitido Palazuelo, Carmen, etcétera, ¿no? Fuimos a la reunión de Carrera porque nos llamó por teléfono y dijo que quería verse con nosotros. Y es la única reunión que ha mantenido el PSOE. Esto es lo que me ha contestado el PSOE. Todo lo demás son ganas de criticar al PSOE, hacerle... no sé qué. Pues esta es la respuesta del PSOE al comunicado de prensa que ha emitido Vox. Que si vamos a ver... yo no sé si lo habrá soñado Laura, que han mantenido una reunión con ella para decirle: Laura, te vamos a poner de alcaldesa. O sea, Ciudadanos y el PSOE de La Bañeza, ella lo ha debido soñar. Y digo: Laura, te vamos a poner de alcaldesa. De UPL no dice nada, que también sin el concejal de UPL, que además, joder, La Bañeza Hoy publicó la entrevista el viernes antes de las elecciones de UPL. Bueno, la de UPL fue antes. Todos los candidatos. Y UPL decía claramente que él no iba a pactar con nadie. O sea, si no pacta con nadie UPL, no hay votos. Un cuatripartito iban a hacer para desbancar a Carrera. O sea, Vox, que me dijo a mí el viernes o el jueves
porque yo soy simpatizante de Vox y le he votado en las últimas generales, me dijo que Carrera no se ha dignado a hablar con ellos. Que yo daba por hecho pacto PP-Vox. Daba por hecho, o sea, como ha pasado en toda España, ¿no? Carrera no, les ha ninguneado. O sea, les ha ninguneado, no habla con ellos, y de repente la imaginación, o lo soñó, yo qué sé, igual Laura ha tenido un sueño que vino Morla y vino, yo qué sé, quién del PSOE, hablaron con ella, Laura, te vamos a poner de alcaldesa. El PSOE poniendo a Vox de alcalde de La Bañeza para quitarle al PP de la alcaldía. No sé si terminar con el comunicado de leerlo porque ya es flipante. Dice, la cual Laura Gallego Gaspar no ha dudado ni un momento en rechazar dicha oferta porque el pueblo ha sido soberano el 28 de mayo y ha elegido a Javier Carrera como alcalde. Además, Laura también transmitió que las guerras de egos tienen que acabarse y que desde Vox jamás haríamos ningún tipo de pacto en el que se incluya el Partido Socialista. Vamos a ver, Laura. No te conozco. Bueno, sí te conozco, pero no he hablado contigo en persona. La entrevista la hicimos online. Mandé las preguntas, me mandaron las respuestas. El equipo de cada partido me mandó las respuestas. Te he visto en el pleno, pero... ¿Hablaste tú con el PSOE? ¿Habló alguien del PSOE o lo soñaste? ¿Habló alguien de...? Porque el PSOE lo niega. Y Ciudadanos también lo niega. A ver, he hablado con Morla esta mañana, que por cierto está en el hospital. Le van a someter a cirugía cardíaca. Así que mandamos nuestros mejores deseos de recuperación a José Javier Morla, antiguo presidente del Motoclub Bañezano y portavoz de Ciudadanos para la Ciudadanía en La Bañeza. Yo no he hablado personalmente... Esto me responde Morla por WhatsApp esta mañana desde el hospital. Fíjate el jaleo que ha armado Laura con el comunicado de prensa de Vox. Ni he dado el consentimiento para que lo hagan en mi nombre. Con ningún portavoz de ninguna fuerza política. Parece que él ya se ha enterado de este famoso comunicado y dice, cuando me he enterado al parecer que estaba yo, que estaba todo hablado sin contar conmigo ni decirme nada, cuando me enteré, por supuesto, que no estaba de acuerdo. O sea, que a él le han llegado rumores que alguien le ha dicho estas alucinaciones. O sea, ¿alguien ha soñado? Yo creo que alguien se quedó dormido en algún sitio. No sé si Laura Gallego, igual, se durmió en algún lado y soñó que venía alguien del PSOE, hablaba con ella, le ofrecía la alcaldía de La Bañeza, y alguien de Ciudadanos hablaba con ella y le ofrecía la alcaldía de La Bañeza. De UPL no dice nada, para quitar a Javier Carrera. Con Laura, que ni tenía su contacto, hablé a última hora de la noche por primera vez cuando me pasaron ese comunicado para expresarle mi malestar por el mismo. Con Rodolfo no he hablado ni tengo su número de teléfono. Esto es lo que me dice a mí Morla, La Bañeza hoy. O sea, ¿de dónde ha salido este comunicado de prensa? Que mira, por último hemos venido a trabajar y por nuestros vecinos y nadie tiene derecho a cambiar lo que... Los Ciudadanos ha elegido. A ver, yo sí. Yo voto a Vox y apoyo a Vox. Pero en este caso yo creo que Vox alucina, flipa en colores. No sé dónde ha pasado, de dónde ha salido este comunicado ni por qué Laura dice esto, porque lo manda además Vox León. O sea, que a mí me mandan Vox León porque yo soy de Vox. A ver, yo puedo votar a un alcalde del PSOE, si el alcalde es buena persona. Puedo votar a un alcalde de PP, como voté en mi pueblo, Castro Calvón, porque me parecía mejor candidato. Apoyo a Vox. Eso se llama imparcialidad, objetividad, ¿eh? La gente de La Bañeza, no, yo soy de... A ver, yo puedo votar a Podemos, si me dice Pablo Iglesias que se va a quitar el sueldo y va a quedarse en 3 salarios mínimos interprofesionales, yo le voto. Luego, si incumple, no le voto. O sea, yo voto las cosas y apoyo las cosas que tienen cabeza, sentido común, coherencia. Si un alcalde miente o insulta o tal, y no me gusta, todo el alcalde es que me dan igual las siglas. Yo no le voto. ¡Ay, es que es de mi partido! No, pero si es de tu partido y es mala persona, no le votes. ¡Ay, es que es mi partido! Digo, coño, pero no vas a meter a Pedro Sánchez. ¿Quién le va a votar? Un señor que... Pedro Sánchez.
Yo puedo ser del PSOE toda la vida, pero ¿cómo vas a votar a Pedro Sánchez? O tú eres del PP. ¿Cómo vas a votar a Núñez Feijóo, alguien que violó el derecho del paciente de elegir qué quiere que medicamentos tomar? O sea, hay que votar con sentido común, porque luego pasa lo que pasa. Y no es que yo cambie. Yo tengo mis principios, mi ética, mi honor, y mi sentido común, que parece que es lo que falta aquí. Y no alargo más el comunicado. Yo es... el comunicado este que estoy haciendo yo, es que estoy flipando. No pensaba hacer vídeo, pero dejaba... Y es que estoy flipando. Que Vox... Y me enteré ayer a última hora, cuando estaba viendo mi Chicago Fire en la televisión, me pasa el comunicado, me lo pasó Matías por WhatsApp, y yo lo abro y dije, claro que anoche no molesté ni al PSOE ni a Ciudadanos, pero esta mañana lo he hecho, y dije, que han pactado, el PSOE ha pactado, y Ciudadanos con Laura para echar a Carrera, dices, así me preguntó alguien el otro día al salir del pleno y grabar estos vídeos, a ver quién era alcalde. Digo, ¿quién va a ser alcalde? El elegido, el que tiene mayoría en minoría, pero gobierna, porque 5 PSOE y hombre, un pacto PSOE-Vox. Es que, en serio, Laura, ¿dónde estabas soñando? Por favor. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.